Y fin de fiesta en Leganés. Esta mañana se ha celebrado allí el último de los encierros, pero en el municipio se van a quedar con muy buen sabor de boca porque a estas horas está abarrotado el recinto ferial con un festival de música latina. Allí nos vamos a ir en directo. Sandra Ranz. Que levante la mano el que haya sufrido alguna vez por amor. Sí, aquí estamos en el recinto ferial de Leganés, como veis, en el mismo escenario. Todo el mundo ya está bien preparado para disfrutar de este concierto que empieza ahora de música latina. Es una de las muchas actividades que hoy cierran las fiestas de Leganés. Para quien no quiera este concierto, tiene otra posibilidad. A las 10, concierto de cómplices en la Plaza Mayor. Y al final, ¿qué? ¿Qué nos queda? A las 12, la traca final de fuegos artificiales que ponen el broche final a estas fiestas patronales en honor a la Virgen de Butarque. Menos que con un joven que llega desde Granada. Los corredores se preparaban para recibir a las últimas reses de los encierros de Leganés. Disfrutarlo al máximo, intentar correr bien y poco más. Una última carrera a la que han asistido cerca de 2.000 personas y que solo ha dejado heridos leves por contusiones. Los encierros han sido tranquilos, los vecinos se lo han pasado bien y eso nos da pie pues, a seguir continuando en ese trabajo. El alcalde apuesta por los espectáculos taurinos en las fiestas municipales, como por las capeas tras los encierros. La de esta mañana ha sido accidentada. Dos jóvenes han sido golpeados por el tercer toro de la jornada cuando intentaban recortarle. He intentado ir en curva, pero me ha visto muy cerca. Me ha visto desde antes y ya está. Al margen de estos incidentes, la capea ha reunido a más de 5.000 personas en la cubierta de Leganés y han podido ver recortes, saltos y algún que otro muletazo. Y tras la ganadería, los huevos fritos. Un hostelero municipal ha repartido más de 1.500 huevos con chorizo y acompañados de un vaso de sangría. Muy bien, pues mira, ya llevamos 20 minutitos ya haciéndolos y la verdad es que a tope, como todos los años, cada año un poquito más. Esta noche finalizan las fiestas en honor a la Virgen de Butarque y todos los madrileños están invitados a un festival de música y a la tradicional traca de medianoche. Y tras el resumen.